Buenos días a todos. Good morning to everyone. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración de Joyful House Church. Welcome to our worship service at Joyful House Church. And today we want to say Happy Father's Day. Y hoy queremos decirle feliz Día de los Padres a todos los padres que nos están viendo. To all the fathers that are watching us today, Happy Father's Day. Hoy es su día. Hoy lo vamos a celebrar a usted. Today is your day. Today we're going to celebrate you. Amen. Estamos listos en esta mañana para alabar al Señor. We are ready this morning to worship the Lord and to praise Him. So, ¿por qué no se junta ahí en su sala, en su casa? Why don't you get together in your house, in your home, and let's get ready to worship the Lord. Y vamos a alistarnos para bendecir al Señor. Hoy estamos contentos porque estamos ya poco a poco. Today we're very excited because little by little estamos añadiendo más gente a nuestros servicios presenciales. We're adding more people to our in-person service. Y hoy nos acompañan dos familias, la familia Membreno, la familia Guevara. And we have two families that are with us today, Membreno family and Guevara family. Hagan una bulla ahí para que la oigan. ¡Epa! Eso. Y estamos contentos porque Dios es bueno. And we are excited because God is good. Y vamos, nos estamos moviendo hacia adelante poco a poco. And we're moving forward little by little. Así que a toda nuestra familia de Joyful House Church, to all the family of Joyful House Church, un abrazote virtual, a big virtual hug. Y vamos a adorar al Señor en esta mañana y vamos a bendecir el nombre del Señor. Adórelo con nosotros. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, bendito seas tú. Bendito seas tú, cuando en el valle de desierto voy, en caminos de soledad, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your stream of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Glorious name, bendito sea el nombre.
estás sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. To the one who sits on the throne, to the one who lives forever, be all the glory. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. En el trono, al que vive para
Ya adórelo, 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 adórelo. Levante su mano y adore al Señor en esta mañana. Raise your hand and worship the Lord this morning. Dele gloria a Él, dele honra a Él. We give you honor and we give you glory, Lord. En esta mañana, Señor, te bendecimos, te adoramos. We bless your name this morning. We worship you this morning, Lord. En esta mañana te damos a ti toda la gloria. We give you all the glory. Te damos todo el honor. We give you all the honor. Let's worship God for a minute. Vamos a adorar al Señor por un minuto. Vamos a adorarlo, vamos a adorarlo. Ahí en su hogar, donde usted esté, aquí en casa, vamos a bendecir su nombre. Let's just worship his name. Let's bless his name. Él está en el trono. He's on the throne. He's on the throne. Él está en el trono. Él sigue siendo Dios a pesar de tu situación. Although your situation, he continues to be God. A pesar de tu problema, él continúa siendo Dios. In despite of your problem, he continues being God. And we worship him this morning. Y le adoramos en esta mañana. Te reconocemos, Señor, que tu presencia está aquí. We acknowledge your presence here, Lord. Sea toda la gloria y todo el honor a ti. All the glory and all the honor be to you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship your name today. Hoy te adoramos a ti, Señor. Adoramos tu nombre porque tú eres bueno. We worship your name because you are good. Hallelujah. Dígale al que está a su lado, Dios es bueno. Tell the person next to you, Dios, God is good. Hallelujah. God is good. Y Él es bueno, dicen, all the time. Amén. Qué bueno es el Señor una vez más. Bienvenidos. Once again, welcome to our Sunday morning worship service, a nuestro servicio de adoración un domingo en la mañana. Saludos a toda mi familia de Joyful House Church. Greetings to all of my family from Joyful House Church. Saludos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Say hi, greetings to all of you who are watching us through the social network. Y hoy es el día que el Señor ha hecho para bendecirlo. Today is the day that the Lord has made so we can bless him. Amen. Amen. Le damos la bienvenida a mi hogar a los que están aquí presentes. We welcome those of you who are here present today. It is such a great feeling to have a service with people of God together. Es una atmósfera diferente el tener servicio con familias de la iglesia presente, ¿no? La semana pasada comenzamos y hoy estamos todavía disfrutando de tener parte del cuerpo de Joyful House here aquí con nosotros. Así que a todo el resto de la familia de Joyful House, to the rest of the family of Joyful House Church, let's continue to pray, let's continue to press forward. Vamos a continuar orando, vamos a continuar siguiendo hacia adelante, que ya pronto, soon, vamos a tener la oportunidad de reunirnos todos de una manera presencial. Soon we will have the opportunity to gather together as the body of Christ. Nada sustituye el que el cuerpo de Cristo se reúna en persona. Nothing can substitute the fact that the body of Christ gathers together, the church of God gathered together in person. Amen. Así que en esta mañana quiero hablar un poco, una pequeña reflexión bíblica sobre el tema Dios es nuestro Padre. I would like to reflect on the Word of God under the topic as God as our Father. God as our Father. Y quiero que vaya conmigo al Salmo 103. And I would like for you to go with me to Psalm 103. El Salmo 103. En este salmo, el salmista David lo dedica a bendecir el nombre del Señor. The King David, when he wrote this psalm, he dedicates this psalm to bless the name of the Lord. Y es un salmo muy bonito donde la palabra David lo dedica y dice, alabanzas por las bendiciones de Dios. David says, I will title this psalm, praises to God for his blessings. Y David comienza el salmo, and David begins this psalm saying,
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. David begins his this psalm saying, "Praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise his holy name." David continúa diciendo, "Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios." David continued to say, "Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits." David comienza reconociendo que Dios nos ha dado algunos beneficios. Qué lindo es saber. It is a beautiful thing to know. Que Dios bendice la vida de aquellos que viven para Él. It is a good thing to know that God will always bless the lives of those who live for Him. Dios bendice la vida de aquellos que le temen. God will bless the life of those who fear Him. Hoy estamos celebrando el día más importante del año. Today we're celebrating the most important day of the year. Yo quiero repetir eso para todos los hijos y para todas las esposas que nos están viendo. I want to repeat that for all the children and for all the wives that are watching us. Today, diga conmigo, hoy es el día más importante del año. Today is the most important day of the year. Porque es el día de los padres. Because it's Father's Day. Así que en este día que estamos celebrando el Día de los Padres, mucha gente está muy contenta porque puede estar el tiempo con su papá. Today, when we celebrate Father's Day, many people are very excited and happy because they can enjoy their parents, their fathers. Otros no están tan contentos. Others are not so happy because they don't have their father with them. Porque otros no están contentos porque no tienen a sus padres con ellos. Por consiguiente, este día es un día de mucha tristeza para mucha gente. Therefore, this day is a day of sadness for many people. So, aquellos que tienen a sus padres vivos o con ellos, gozan. Those of you who have your fathers with you and they're alive and they're physically with you, enjoy them. Aquellos que no tienen a sus padres porque ya se han ido de este mundo o porque no están con ellos físicamente, no se preocupe, y a pesar de su tristeza, yo tengo esperanzas para ti hoy. And those who do not have the enjoyment of having their fathers physically with them because either they went away from this world or they're just not physically with them, don't worry, because today I have hope for you. Hoy tenemos esperanzas para ti. La realidad de nuestro mundo, the reality of our world is that más de 20 millones de niños viven en un hogar sin un padre físicamente presente. More than 20 million kids right now, they live in a home without a father that is physically present. Hay otros millones. There are other millions of kids que tienen sus padres presentes físicamente, that they have their fathers present physically, pero emocionalmente ausentes. But they are absent emotionally. Eso también es triste. That's also sad. Si nosotros fuésemos a clasificar esta realidad como si fuese una enfermedad, if we were to classify this reality as a disease, la falta de un padre sería una epidemia en nuestro mundo. The lack of a father figure would be a epidemic? Or something pandemic, algo así. Es que mi inglés no es very good looking, pero por ahí vamos. Y sería una pandemia digna de atención como una emergencia nacional. And this would be worth of attention like as a national emergency. El mundo en el que vivimos, the world in which we live, la sociedad en la que vivimos, the society in which we live, es una sociedad que pudiéramos decir de una manera bastante segura,
It is a society that we can say in fairly secure way, que es una sociedad sin padre. That is a society that is a fatherless society. Y gracias a esta realidad, and because of this reality, tenemos tantos problemas en nuestra sociedad. And thank you to this reality, we have so many problems in our society. Cuando hablamos de los padres hoy, when we speak about fathers today, no podemos pasar por alto la única opción que tenemos para vivir en una sociedad sana. When we speak about fathers today, we cannot oversee, we cannot pass without looking at the only solution that our society has. And that is the presence of our Heavenly Father. Y esa es la presencia de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, the Bible says that, aunque tu padre y tu madre te puedan dejar, Jehová con todo te recogerá. The Bible says that although your father or your mother will leave you, God will grab you with everything that you have. So la Biblia nos da una promesa a todas las personas que vivimos en esta tierra, que aún si tenemos a nuestro padre o no, tenemos un Padre Celestial que nos puede cuidar. The Bible gives us this promise that whether we have a father physically here or not, we have a heavenly father that can take care of all of us. Y ese se llama Dios, and his name is God, el creador del universo, the creator of the universe, el Dios soberano, a sovereign God. Dios, el que creó al hombre. God, the one that created man. Ese Dios, that God, es tu padre y es mi padre. Y eso es una esperanza en esta mañana. And that is a hope for all of us this morning. Saber que Dios es mi padre. To know that God is my father. En el Nuevo Testamento, in the New Testament, Jesús está con sus discípulos. Jesus is with his disciples. Y los discípulos llega el momento en el que le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. And the disciples, they come to the moment where they talk to Jesus and they say, Jesus, can you please teach us how to pray? Oiga, lo único que los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara era a orar. The only thing that the disciples asked Jesus to teach them was to pray. Así que Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9, usted puede leerlo en the book of Matthew, chapter 6, verse 9. Dice que cuando Jesús le dice a los discípulos, ok, déjenme enseñarles a orar. I will teach you how to pray. Cuando ustedes oren, comiencen y digan así. When you start praying, you need to start your prayer like this. Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father that is in heaven. Así que cuando nosotros nos llegamos a Dios en oración, lo primero que necesitamos reconocer es que Dios es un padre. The first thing that we need to recognize when we come to God in prayer is that He is our Father. No hay duda de que Dios es nuestro padre. There is no doubt that God is our Father. Y Dios no es cualquier padre. And God is not any father. Muchas veces tenemos mucho problema comparando a Dios con nuestro padre. Many times we have a lot of problems comparing God as our father or seeing him as our father. Porque tenemos una foto de un padre terrenal que a lo mejor a ti te abandonó. Because you have a picture of an earthly father that maybe he abandoned you. A lo mejor él hacen años que tú no lo ves. Maybe it's been years that you haven't seen him. A lo mejor lo ves, pero tienes una mala relación con él. Maybe you see him frequently, but you have a bad relationship with him. A lo mejor tu papá es alcohólico, o nunca está en la casa, o nunca pasa tiempo contigo. Maybe your father has addictions and he's not never home. He doesn't spend time with you. Y por esa razón del padre terrenal que no es perfecto, and because of that picture of an early father that is not perfect,
We have a hard time picturing a perfect heavenly Father. Tenemos un problema en imaginarnos a un Dios perfecto como nuestro Padre. Pero la palabra de Dios hoy nos anima. The word of God today encourages us a que sepamos que Dios es nuestro Padre. That, to know that God is our Father. Que saber que Dios es un Padre perfecto. To know that God is a perfect Father. Él nos cuida. He takes care of us. Dios nos protege. God will protect us. Dios nos va a guiar. God will guide us. Y Dios va a proveer a nuestras necesidades. And God will provide to all of our needs. Cuando nosotros leemos el Salmo 103, when we read Psalm 103, nos podemos dar cuenta que David bendice a Dios por todas sus bendiciones. We can see that David is blessing the Lord and God because of all of his blessings. Y son muchas las bendiciones de parte de Dios que tenemos nosotros para disfrutar. And there are many blessings from God that we can enjoy. Y yo me, si usted las enumera, el Salmo 103, David dice que Dios perdona nuestros pecados. David talks about that God forgives our sins. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque Él me ha perdonado. Porque yo soy pecador. Y Dios, a través de Jesucristo, ha provisto para el perdón de mis pecados. And I am grateful for that because I am a sinner. And to read Psalm 103 and to know that God forgives my sins through Christ, it's a blessing. David dice que Dios nos sana. David says that God will heal us. Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. He carried all of our sickness in the cross of Calvary. Él es el Jehová Rafa. He is Jehovah Rafa, el que nos sana. Él tiene el poder para sanar tu enfermedad y mi enfermedad. He has the power to heal your sickness and my sickness. Dios rescata nuestra vida de las dificultades de la vida. God will rescue us from all the difficulties of life. ¿Cuántos de ustedes podrían decir en esta mañana, wow, yo me acuerdo en esta situación que estuve y solamente Dios pudo librarme? How many of us can say this morning, wow, I remember this situation, this event, this situation where only God was the only one that could liberate me or take me away from this situation. Dios nos llena de cosas buenas y nos da misericordias. God will fill us with good things and he has mercies on us. Dios como Padre perfecto, God as a perfect Father, will give you good things. Siempre te va a dar cosas buenas. He will always give you good things. Y no solamente eso, sino que te llena de misericordias. And not only that, but he will give you mercies, which means an unmerited favor. O sea, nos dará misericordia, que es un favor inmerecido. Dios satisface aún nuestros deseos. God will satisfy even our desires of our hearts. La Biblia dice que si nos deleitamos en Él, the Bible says that if we delight ourselves in the Lord, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. He will give us the desires of our heart. Y eso es una promesa que a mí me encanta. Que si yo me deleito en Él, if I delight myself in Him, if I continue to have a personal and a close relationship with Him, He will supply and He will give me my desires of my heart. Que si yo mantengo mi relación cercana con Él, si yo me mantengo cercano a Él, Él comenzará a darme los deseos de mi corazón. ¿Por qué? Why? Porque los deseos de mi corazón entonces estarán basados en la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Why? Because then when I'm close to Him, the desires of my heart will always be according to His perfect will for my life. Y eso me da esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. And that gives us hope. David dice que Dios nos hace justicia y nos defiende aquellos que padecen violencia. The Bible says, David says that God will do justice and will defend those who are suffering violence. Estamos hoy día en momentos muy difíciles como sociedad. We're going through difficult times as a society.
Pero sepa que si tú estás pasando por cualquier injusticia, Dios te defenderá. But know that if you're going through any injustice, God will defend you. La justicia de Dios no se logra a través de nada, pero a través de Jesucristo. The righteousness or the justice of God cannot be achieved through anything but through Jesus Christ. Él es el que opera la justicia de Dios en nosotros. It is through Jesus that performs the justice of God in us. Amen. Dios también dice el Salmo 103 que es misericordioso y es un Dios clemente. The Bible says in Psalm 103 that God is a merciful God and he is a compassionate God. Él tiene compasión de ti. He has compassion of you. Y también dice que Dios no nos trata de acuerdo a nuestra maldad. And it also says that God does not treat us according to our evilness. Wow. Qué lindo este salmo. No wonder David is saying, yo bendigo el nombre del Señor. No wonder David was blessing the name of the Lord. Porque es que Dios es un Dios bueno. Y llegamos al versículo 13 de este salmo. And we arrive to verse 13 of this psalm. Y dice así. Como el Padre se complace de los hijos, se compadece Dios, se compadece Jehová de los que le temen. Y lo leo en inglés. Dice así en inglés. Buscarlo aquí. As the Father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esta es la esperanza para nosotros. This is the hope for all of us today. Que Dios se compadece de nosotros porque Él es Padre. That God is compassionate on us because He is a Father. ¿Qué Padre que esté en su justo juicio no se compadece de sus hijos? All the fathers here, earthly fathers that are in their right mind will have compassion about their kids. Dios nos adoptó a cada uno de nosotros. God adopted us, each one of us, to become his children, para que nos hiciéramos sus hijos. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos sido adoptados por nuestros propios méritos. None of us can say that we have been adopted by God by our own merits. Hemos sido adoptados por Dios por la misericordia de Dios. We have been adopted to God because of his mercies. Esto es algo que ha provenido, ha llegado a nosotros de parte de Dios. This is something that has come to us from God. It is not from us, it is from him. No es de nosotros, es de él. Dios se ha compadecido de nosotros y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. God has been compassionate of all of us and he has had mercy on us. Hallelujah. Damos gloria a Dios porque su misericordia nos ha alcanzado. We glorify the Lord this morning because his mercies have reached out to us. Y este verso 13, and this verse 13, compara a Dios con un padre terrenal. Compares God with an earthly father. No porque Dios se parezca a un padre terrenal. Not because God looks like an earthly father, because by no means, God is a perfect God. And no earthly father will get even close to God's holiness and perfection. Dios es un Dios perfecto, un padre perfecto. Y ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda ser padre se comparará ni por cerca a la santidad y a la perfección de Dios. Pero David usa esta comparación porque esta es una comparación de las más que se asemejan a la actitud de un padre hacia sus hijos. Because the only reason for this comparison is because this comparison of a father and his kids is one of the most familiar ones here on earth about the attitude of a father towards his kids. Un padre terrenal responsable siempre se compadecerá de sus hijos y los tratará con amor y misericordia. Pero sabemos que no todos los padres han sido perfectos. So, la actitud de Dios hacia nosotros está basada en amor. So, the attitude of God towards us, it's been based on love.
basada en el conocimiento que Dios tiene de nosotros. And it is also based on the knowledge that God has of all of us. El versículo 14 de este salmo me fascina porque dice, porque Dios, Él conoce nuestra condición. Y Dios se acuerda que somos polvo. For He knows how we are formed, and He remembers that we are dust. Dios no se compadeció ni tuvo misericordia de ti porque tú eras bueno. God did not have compassion of you or had mercy for you because you were good. No. Él te conoce, él sabe en buen español. Dicen, él sabe de la pata que cojeamos. I don't know if that translates into English, but God knows all of your weaknesses. He knows all of your weaknesses. And still, He loves us. Y con todo y eso nos amó. Aleluya. Dios sabe que somos débiles. God knows that you are weak. Dios sabe lo mucho que fallamos. God knows all of our failures. Dios sabe que somos polvo. God knows that we are dust. Genesis 2:7, la Biblia narra que fuimos creados del polvo. In Genesis 2:7, we see that the Bible narrates that we were created out of dust. Pero a pesar de nuestra fragilidad y a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos amó al punto que nos ha dado vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Although our fragility, although our imperfections, God has loved us to the point that He has given us eternal life through His Son, Jesus Christ. Hallelujah. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Por cuanto Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que nos diera vida eterna, so we can have eternal life. Termino con esto. Me encanta Lucas 15. Una historia muy famosa. I love the story of Luke chapter 15. Cuando la Biblia habla de la historia del hijo pródigo, when the Bible talks about the story of the prodigal son. Aunque esta historia se conoce más por el mismo título, la pone como el hijo pródigo, although this story is very well known as the prodigal son, esta historia resalta aún más el amor del padre. This story points out even more the love of a father toward his kids, towards his son. En Lucas 15:20 aparece la escena. In Luke chapter 15, verse 20, we see the scene. Usted sabe la historia. El hijo pródigo le dice al papá un día, me voy de casa, dame mi herencia. The kid says to the father one day, I'm leaving this house, give me my inheritance. I'm out of here. Me voy de aquí. No, la Biblia no dice qué edad tenía, pero póngale 18, 19 años, que cuando los hijos se creen que ya pueden hacer todo, ¿verdad? Y se creen dueños del mundo. The Bible doesn't talk about his age, but let's say he was 18, 19. This is the age where all of our kids sometimes they think they can own and conquer the world, you know. I'm leaving. I'm out. Y se va. Se va con toda la herencia. He leaves his home with all of his inheritance. Se va a vivir la vida loca. He goes and lives the crazy life. Placeres, pleasures. A lot of money. Mucho dinero. A lot of friends, muchos amigos, fiestas, parties, here and there. De momento se le acabó todo. Se le vació la cuenta de banco. All of a sudden his bank account came empty. And he find himself that he cannot even pay rent anymore. Y se encontró que ya no podía pagar la renta. Y de momento no tenía trabajo. Now he had no job. Ahora no tenía amigos. Now he didn't have any friends. Ahora no tenía dinero. Now he had no money. No tenía para comer. He didn't have to eat. He was homeless. Estaba sin hogar. Así que le ruega a una persona que cuidaba cerdos que por favor lo dejara trabajar para comer de la comida de los cerdos. So he begs this guy who's taking care of pigs. And he says, just let me take care of them so at least I can eat what they eat. He touched bottom. Él llegó al fondo de su vida. ¿Por qué? Porque se fue de la casa de su papá. Why? Because he left his father's house. Gastó todo lo que su padre le había dado. Lo malgastó.
he wasted everything his father has given him. Until one day he woke up surrounded by pigs. Un día se levantó rodeado de cerdos. Y dice que recapacitó. And the Bible says that he reflected. Said, wow, yo creo que voy a tratar una vez más llegar a casa de papá. And he said, I think I'm going to try go back home. I don't know if my father is going to receive me. Yo no sé si mi papá me va a recibir, pero voy a tratar de llegar a casa. Y por lo menos que me trate como un sirviente. I would be happy if my father would treat me as a servant. I don't need to be treated as a son. Just treat me as a servant. No necesito que me trate como un hijo, sino como un sirviente. Y el hijo llega todo, comienza a caminar a su casa apestoso. And this son starts walking back home, smelly. Su ropa sucia. His garment was all dirty. Todo estaba perdido, con la cabeza baja, his head down. Versículo 20 de Lucas 15 nos da una muestra del amor del Padre. But Luke chapter 15 verse 20 gives us a taste of the love of a father. Y cuando aún estaba lejos el hijo, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son. He threw his arms around him and he kissed him. Aleluya. El amor del Padre es tal que aun cuando tú hayas malgastado tu herencia, the love of a father is so big that even when you had wasted your inheritance, aun cuando tú le hayas dado la espalda, even when you have given him your back, aun cuando tú le hayas desobedecido, even when you have disobeyed him, la Biblia me enseña, the Bible teaches me that my Father, que mi Dios, mi Padre, todavía me ve de lejos. He can see me from afar. And if I'm towards him, he will run towards me. Y si yo camino hacia él, él correrá hacia mí. Y él me abrazará. And he will throw his arms around me. Y él se compadecerá de mí. And he will be compassionate about me. Y él tendrá misericordia de mí. And he will have mercies upon me. Y él me besará. And he will kiss me. Hallelujah. Algunos que me están viendo pueden estar alejados del amor del Padre. Some of you might be far away from your father's love. Pero Dios hoy te dice, ven a mí. But God today tells you, come to me. I am waiting for you. Yo estoy esperando por ti. Quiero que tomen la decisión de venir hacia mí. I want you to make the decision to come towards me. Quiero que reflexiones. I want you to reflect. Sí, estás perdido. Yes, you're lost. Sí, estás sin nada. Yes, you have no hope. Sí, te sientes sin amigos. You have no friends. Pero tu Padre Celestial te dice, hoy yo estoy aquí para ti. But your Heavenly Father is telling you today, I am here for you. Y yo quiero abrazarte. And I want to hug you. I want to embrace you. Y yo quiero besarte. And I want to kiss you. Y yo quiero que regreses a casa. And I want you to come back home. Y quiero hacer fiesta para celebrar que tú has llegado. And I want to throw a party to celebrate that you are back home. Y no te voy a tratar como un sirviente. No. Tú vas a ser mi hijo. And I'm not going to treat you like a servant. No. You're going to be my son. You're going to be my daughter. Mi amado hermano y amigo, así es el amor del Padre Celestial. Beloved love, brothers and sisters, that is our Heavenly Father's love. No tiene explicación. Doesn't have any explanation.
Mucha gente le falla a Dios y dice, no me atrevo a regresar a casa porque es que Dios me va a reclamar. Many people fail God. And they say, I don't want to go back to church. I don't want to go back to God. Because he's going to reject me. I've been bad. La Biblia me enseña que mi Padre Celestial no me reclama. Él me recibe, me abraza y me besa. The Bible teaches me that he doesn't question me. He will receive me, he will embrace me, and he will kiss me. Y lo mismo va a ser contigo, and the same he can do with you. Come back home, your father says. Regresa a casa, dice tu padre. Él correrá hacia nosotros y nos abrazará. He will run towards us, and he will embrace us. Yo no sé de usted, pero yo quiero al Padre Celestial abrazándome. I don't know about you, but I would like to come back home and have my Heavenly Father embrace me. En esta mañana yo quiero invitarte. I want to invite you, those of you who are from church, aquellos, la familia Joyful House Church, vamos a orar en esta mañana. Let's just close our eyes right there where we are. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Hay gente que necesita a Cristo en esta mañana. There is people that need Christ this morning. Jamás podremos llegar al Padre Celestial a menos que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. We will never be able to get to our Heavenly Father unless we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Y yo quiero invitar a aquellas personas que aún no le han dado su corazón al Señor a que en esta mañana puedan decir, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. I would like to invite those of you who have not yet has given your life to the Lord, que digas en esta mañana, I want Jesus Christ in my heart. Yo quiero a Jesús en mi corazón. Who says, yes, I want Jesus Christ. ¿Quién dice, yo quiero a Jesús en mi corazón? Él es el único que te llevará al amor del Padre. Solamente a través de Él disfrutarás del amor del Padre. Only through Jesus will you enjoy the love, the perfect love of a father. Y el Padre está esperando que tú digas, voy a caminar a casa para correr hacia ti, to run towards you, and to bless you, and to kiss you, and to hug you, and to receive you back in his home. Hallelujah. Si tú estás dispuesto a aceptar a Jesús, repite esta oración conmigo. If you're willing to accept Jesus into your heart, repeat this song, this prayer with me. Padre, te pido perdón en esta mañana. Father, I ask you for forgiveness this morning. Reconozco que he estado alejado de ti. I acknowledge that I have been away, astray from you. Pero hoy quiero regresar a casa. But today, I want to come back home. Señor Jesús, entra a mi vida. Lord Jesus, come into my life. Y perdona mi pecado. And forgive my sin. Hazme tu hijo. Make me one of your children. Yo quiero vivir para ti hoy. I want to live for you today. Quiero entrar en una nueva vida contigo hoy. I want to begin a new life with you today. Y reconozco que te necesito. And I acknowledge that I need you. Gracias por hacerme tu hijo. Thank you for making me one of your children. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. Amen. Si usted ha hecho esa oración, if you have said that prayer, y lo ha hecho de corazón, and you have made that prayer from your heart, le pido que nos deje saber. Escríbanos al chat de Facebook o escríbanos un email a joyfulhousechurch@gmail.com. Write to us on the chat if you have made that prayer with us. Or write us an email to joyfulhousechurch@gmail.com. Y déjanos saber que hoy tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. And let us know that you have accepted Jesus Christ today as your Lord and Savior. Let us know. Queremos ser parte de tu nuevo caminar en el Señor. We want to be part of your new journey in the Lord. Y queremos ayudarte, queremos guiarte en este nuevo caminar. And we want to help you and guide you in this new journey. Así que bienvenido a la familia del Señor. Welcome to the family of the Lord. Amen. Qué lindo es saber que Padre, nuestro Padre Celestial es perfecto y nos ama.
It's a beautiful thing to know that our perfect Father loves us. Hallelujah. Queremos, antes de cantar una otra canción, we want to say another prayer. Queremos hacer otra oración. Sabemos que hay algunos hermanos con algunas peticiones. We know that there are some people that have some prayer requests. Y queremos orar. Aunque no las vemos completas, vamos a hacer una oración general por todas. Y en la semana vamos a estar orando específicamente por cada petición. Although we don't see them right now, but during the week we're going to be praying specifically for all the prayer requests. Pero vamos a aprovechar que tenemos aquí a la hermana Lourdes Membrano con nosotros y queremos que ella ore una oración de fe por cada petición, por cada uno de los hermanos que tienen alguna petición en esta tarde, en esta mañana. Dios les bendiga a todos en casa. Dios bendiga a todo el que está mirando este hermoso servicio a través de Facebook Live. Y me gustaría que todos en comunión ahí en su casa también apoyando todas las oraciones que se van a hacer por todas las personas. No podemos mencionar por nombre, pero el Señor sabe cada quien y cada problema que cada persona tiene. Y Él está ahí para escuchar las peticiones. Vamos a orar con todo el amor que usted tenga, como yo digo, por sus hermanos. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Padre Santo, estamos aquí, Señor, humildemente también, Señor, para pedirte, Padre Santo, que seas tú nuestro ayudador, Padre. Sabemos que en estos momentos, Señor, hay gente que está pasando por distintas, Padre Santo, clase de problemas, Señor. Pero sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor, aleluya. Sabemos también que tú eres un Dios de amor, que no importa qué, como dijo el pastor, tú eres un Padre de amor, que no importa qué, nos perdonas y nos recibes en tu regazo. Padre Santo, te pedimos por hermana Nelly, Padre Santo, que está en su casa viéndonos, Señor, y que ella pide oración por sus hijos, Padre Santo, que están allá en la Argentina. Padre Santo, te pedimos por su hija Silvia, Padre Santo, también te pedimos por María Victoria, Padre Santo, que tú seas con ella donde quiera que se encuentre, Padre Santo, que tú traigas paz a sus vidas, a sus mentes, Padre Santo, y que le des la fuerza a nuestra hermana, Padre Santo, para ella seguir lidiando con su familia, Padre del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por este hermoso día y sabemos que tu oído, Señor, está inclinado hacia nosotros, escuchándonos, Padre Santo, y que conforme a tu voluntad, Señor, nuestras peticiones serán oídas, Padre Santo. Gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro. El cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separa.
No hay otro nombre como el nombre de Jesús. There's no other name like the name of Jesus. Amen. Bien, mis amados hermanos, my brothers and sisters, we have come to the end of our worship service today on Sunday, de nuestro servicio de adoración hoy. Así que antes de irnos, simplemente un recordatorio. Before we leave, just a reminder. Este martes, this Tuesday, we have our step four, our paso cuatro de la carrera de crecimiento. Así que eso es vía Zoom. Los hermanos que están asistiendo ya saben. Those of you who are attending, you know, 7:30 Tuesday night. It is our last class for our growth track. Es nuestra última clase de la carrera de crecimiento. Así que el martes en la noche, 7:30, allí nos vemos vía Zoom. Amén. También animo a todos los hermanos, and I encourage every brothers and sisters that has been faithful
in their tithings and offerings to continue to do so. Aquellos que están siendo fieles en sus diezmos y ofrendas, a que continúen siendo fieles con sus diezmos y ofrendas. Dios está usando lo que usted da para bendecir la vida de alguien. God is using what you give to bless somebody else's life. Así que continúe, les animo a que continuemos adorando al Señor en nuestros hogares a través de toda nuestra vida. And I encourage you to continue to worship God in our homes through everything in your life. Amen. Que tenga un precioso día de los padres, a todos los padres. Hoy no le quiero hablar a las madres, solamente a los padres, porque hoy es el mejor día del año. Today I want to congratulate all the parents and all the fathers again. Have a wonderful day. Dios me los bendiga. Que tengan una semana llena de bendiciones. May you have a blessed week. Y que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. And may God make your face shine, his shines upon you. Amén, amén, amén. Un abrazo a todos y que pasen un buen día. Bye bye.